Son las 10:01, Nico. Sí. Hola. Buenos días. Bienvenidos a la segunda sesión, a la segunda sesión temática del mes del diseño. Yo soy Nicolás Rebolledo, soy arquitecto, soy profesor de diseño de servicios del Royal College of Art y cofundador de UNIT, con quienes estamos coorganizando este mes del diseño. Como muchos de ustedes saben que se han inscrito, el mes del diseño es una iniciativa del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile y busca fortalecer el ecosistema del diseño en Chile a partir de generar conversaciones, interacciones entre los distintos actores del ecosistema. Y en este año en particular, el tema que nos convoca en el mes del diseño 2020 es la pregunta sobre qué es diseñar hoy. El objetivo detrás de esta pregunta justamente es poder reflexionar colectivamente sobre los desafíos que tiene la disciplina, la práctica y la cultura del diseño, considerando la situación en la que estamos, la situación en la que está el mundo, la situación en la que está el país y la situación histórica en el fondo en la que estamos viviendo. Por eso hemos, en esta segunda sesión, que aquí voy a abrir, ahí nos vemos todos. Hemos invitado a un panel de lujo, diría yo, muy diverso, diverso desde la perspectiva que tienen dimensiones muy distintas, perspectivas muy distintas respecto a lo que significa diseñar hoy dentro del tema de las plataformas digitales y la economía de plataformas. Le hemos llamado a este panel Diseño y Plataformas Digitales y es al mismo tiempo parte del programa del mes del diseño, como también parte del programa del CHEC, que es el Encuentro de Economías Creativas que está llevando adelante el Ministerio de las Culturas durante esta semana. La invitación en este panel es básicamente a discutir cuáles son los desafíos y cuáles son, como diría yo, los temas que implica para el diseño el diseñar en y para la economía de plataformas. Y para eso tenemos un panel que voy a presentarlos ahora inmediatamente, compuesto primero por Delfina Fantini. Hola, Delfina. Delfina es bióloga, se graduó de biología de la Universidad Católica, pero luego se cambió al diseño y tiene un doctorado en el Royal College of Art, también, donde es actualmente profesora de Design Products y Information Experience Design en dos escuelas, la Escuela de Diseño y en la Escuela de Comunicación. Y básicamente su expertise tiene que ver con diseño y cibernética. Y ella nos va a dar una perspectiva, diría yo, crítica respecto de qué significa diseñar para Internet y las plataformas digitales. Luego tenemos a Leo Prieto, que Leo Prieto, hola Leo. Leo Prieto es un emprendedor, pionero de la industria de Internet en América Latina con ImageMaker, que es una compañía que fundó el 95 y luego 15 años trabajando, más de 15 años trabajando en temas de Internet. Del 2005 fundó Firewire, que es el 2011 el blog en español más popular del planeta, y con Firewire luego fundó BetaZeta. Y hoy día es el CEO, perdón, de Odd Industry, fundador y CEO de Odd Industry, usando su pasión por los datos e inteligencia artificial para trabajar con clientes industriales menos digitalizados. Hola Leo, gracias por estar acá. Y luego finalmente Claudio Ruiz. Hola Claudio. Claudio es director de estrategia de ecosistemas en Creative Commons, el estándar global en acceso abierto, donde dirige el equipo de políticas públicas y el programa de digitalización para el sector de galerías, archivos, bibliotecas y museos, y es al mismo tiempo afiliado al Bergman Klein Center for Internet and Society en la Universidad de Harvard. Gracias, Claudio. Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos una hora para este panel y vamos a partir primero con Leo. Cada uno va a tener 10 minutos para hacer su exposición y luego tener una media hora para poder discutir y también tener preguntas del público. Eso, así que sin más preámbulo, Leo. Buenísimo, gracias Nico por esa introducción. Gracias a todos por acompañarnos. Veo ahí en el listado de participantes muchos nombres conocidos. Y voy a decir algo muy poco profesional, pero tengo que hacerlo porque es la primera vez que me pasa de estar participando con dos panelistas con los que me ha tocado carretear. No es que yo carretee mucho, pero primera vez que he estado con gente que me ha tocado conocer fuera del mundo profesional también. Así que es un placer realmente el grupo que se junta acá. Mira, yo quiero plantear tres ideas principales, tres ideas fuertes
Yo estudié diseño, pero no tengo título de diseñador. Pasé un año por la carrera de diseño. He ejercido muchas veces el rol de diseñador, pero la gracia es que vivimos en un mundo en que, como la Delfina estaba recién demostrando, uno puede tener múltiples sombreros, ¿cierto? Cruzar disciplinas y juntar conocimientos de lados distintos, también como Claudio va a mostrar en un momento. Y un poco las tres ideas fuertes que quiero comentar. La primera tiene que ver con algo que quizá me han escuchado repetir muchas veces, que es la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva, la forma más fácil de poder describir o explicar la inteligencia colectiva es el fenómeno de la Wikipedia, ¿cierto? Antes de la Wikipedia, la enciclopedia de rigor en el mundo era la británica, un montón de, ¿cierto?, académicos en el norte de Europa con doctorado en Cambridge definían qué era el conocimiento que podía ir en una enciclopedia. Y después aparece esta idea de una enciclopedia que cualquier persona puede acceder gratuitamente, pero también cualquier persona puede escribir libremente. Es decir, una niña o un niño de 6 o 7 años con acceso a un celular podía estar escribiendo en una enciclopedia. Y obviamente los genios de la británica dijeron, es imposible que esto pueda competir con nosotros, ¿cierto? Algo totalmente controlado, algo que tiene un proceso, ¿cierto? Con gente que ha estudiado, ¿cierto? Una disciplina para poder ejecutarlo, versus un ambiente colaborativo donde todos participan. Y hoy día sabemos que la Wikipedia, incluso con todos los errores que tiene, es más precisa de lo que jamás fue la británica y tiene una diversidad y amplitud de contenido que la británica nunca tuvo. Entonces, hoy día tenemos la demostración real de que los modelos de inteligencia colectiva pueden superar estos modelos totalmente controlados y centralizados de creación. Eso es algo que al mundo del diseño le parece todavía muy raro. Yo sé que le da mucho miedo. Pero en el mundo de la tecnología ha sido muy común. Hoy día el sistema operativo más popular del mundo es Android, ¿cierto? El sistema operativo de los celulares que promueve Google. Pero lo que no mucha gente sabe es que Android está basado en Linux, un sistema operativo que también fue construido de forma colaborativa, con un modelo llamado código abierto, que parte con las bases del software libre de mediados de los 80. Es decir, esto no son ideas del siglo XXV, esto no es lo que se viene para los próximos 100 años, esto es algo que en el mundo de la tecnología lleva casi 40 años. ¿Por qué? Porque apenas los computines tuvimos acceso a estas redes distribuidas, ¿cierto? Nos dimos cuenta que podíamos colaborar de una forma en que nunca habíamos podido colaborar antes. Entonces, en vez de que cada uno creara su propio sistema operativo, empezamos a decir, ¿qué tal si todos juntamos nuestros esfuerzos, ¿cierto? Y creamos un sistema operativo entre todos. Y eso básicamente ha empujado el desarrollo y el crecimiento de la industria tecnológica y esa disciplina de colaboración y esa forma de trabajar juntos con un fin común casi no se ve en las otras disciplinas creativas. Y lo interesante es que ya al mismo tiempo estamos viendo una era en que hay un nivel de participación más alto de lo que ha habido en toda la historia. En Chile acabamos de tener un plebiscito que tuvo el mayor nivel de participación en la historia de las elecciones, la historia de la tradición democrática chilena. Lo mismo acaba de pasar en Estados Unidos, una elección presidencial con el mayor nivel de participación que ha habido en la historia. Entonces, las personas en grandes números están más interesados en poder participar que nunca, lo cual es alucinante. Y sabemos por la ley de grandes números, ¿cierto?, que es más probable que grandes volúmenes de personas, que grandes números de gente puedan alcanzar la respuesta ideal. Por ejemplo, poder predecir un resultado, incluso si ninguna de esas personas en el grupo tiene un proceso, ¿cierto?, disciplinado para poder llegar a eso. Se van cancelando, ¿cierto?, los outliers, los resultados un poco que están fuera de la norma y se puede lograr a mejores resultados. Hay un libro del 2004 de James Surowiecki, o no sé si lo pronuncié bien, alguien corríjame después, mi polaco no es muy bueno, que se llama La sabiduría de los grupos, porque los muchos son más inteligentes que los pocos. Y yo soy un fuerte creyente de eso, ¿cierto? Es más fácil que trabajando juntos en grandes números podamos llegar a mejores resultados. Y es un fenómeno que algunos también llaman como crowdsourcing. Pero sabemos que para que el crowdsourcing, este trabajo colectivo, realmente funcione, necesitamos garantizar que todos tengan una igual voz, que no hayan algunos con una voz más fuerte o que puedan influir con mayor fuerza sobre el resto. Otro libro muy bueno, se lo recomiendo, que leí este año, que se llama Working in Public, Trabajando en Público, de Nadia Eqbal. Habla sobre el fenómeno del código abierto y demuestra que en estos procesos colaborativos no son orgánicos, no son automáticas, no es como que creemos una plataforma colaborativa y va a resultar, diseñemos entre todos la mejor ciudad o el mejor logo o el mejor producto y va a suceder, sino que ciertas personas tienen que empujar esta colaboración para que vaya sucediendo. Entonces, hay un diseño detrás, no es automático, no es simplemente crear una plataforma digital y esperar que las cosas sucedan. Se tiene que desarrollar esta colaboración, pero donde todas las personas tienen igual peso o igual valor en esta participación para lograr un resultado ideal. Ya vamos a discutir más sobre eso. Lo importante es que sean modelos totalmente descentralizados
que no haya un tomador de decisión o una persona con más poder que todos los demás. La segunda idea de fuerza que quiero comentar hoy día es la idea de que copiar es bueno. Cuando empezamos a colaborar, cuando empezamos a trabajar en conjunto, empieza esta idea de que cada uno tiene que traer la idea más original posible y todos tenemos que aportar con originalidad. Y para que la colaboración funcione, significa que muchas veces tenemos que mirar la idea de al lado y decir, eso es excelente, hagamos eso. Y ojalá todos hagamos esa buena idea que ese uno está haciendo. Porque esta idea de que vemos un diseño maravilloso, ¿cierto? Y decimos, ahí está el iMate o el iMac que diseñó Johnny Ive, ¿cierto? O acá está esta Radio Brown que diseñó Dieter Rams. La verdad es que no lo diseñó Johnny Ive solo, no lo diseñó Dieter Rams solo. Habían grandes equipos de personas detrás. Entonces tenemos que soltar esta idea de la creación individual, ¿cierto? Que no existe. Yo estoy convencido de que nadie logra nada solo y que prácticamente no existe la creación individual. Ya sea porque lo estamos inspirando en la naturaleza, porque estamos inspirando en algo que vimos antes, de forma consciente o inconsciente. Bueno, tenemos que asumir de que estamos siempre copiando a la naturaleza o usando otras inspiraciones. Y es importante celebrar la copia y perseguir el plagio. Eso es el gran error. Cuando empezamos a robar ideas, cuando vemos una buena idea, la copiamos, pero no damos atribución o reconocimiento y tratamos de hacer la propia, como que yo la inventé, eso es plagio. Y eso es lo que tenemos que perseguir. Tenemos que fomentar algo que en el mundo del código abierto funcione muy bien. Cada vez que alguien aporta código libremente a este proyecto de código abierto, la atribución se mantiene y debe mantenerse por todo el tiempo. Y por lo mismo, yo soy un fuerte proponente de la libertad de información. Debemos preparar nuestras creaciones para que otros puedan utilizarlas también, ¿cierto? Usar los mecanismos legales para abrirlos y decir, tienes el derecho para poder usar a lo que estén haciendo. Y si buscan una charla TED que di hace un tiempo, van a ver que esa charla yo hablo sobre la importancia de contarle a todo el mundo tu idea. Ese concepto de, oye, no le puedo contar a nadie mi idea porque me la van a robar. Si la idea es tan buena, ojalá que te la roben, ojalá que la copien, ojalá que exista. Yo hoy día estoy en un emprendimiento donde lo que estamos tratando de hacer es digitalizar las industrias rezagadas para poder reducir su impacto negativo, ¿cierto? Social, ambiental y productivo. Y para que se logre ese impacto, ojalá que todos copien lo que estamos haciendo. Ojalá haya millones de imitadores. O sea, tenemos que fomentar la copia, insisto, y perseguir el plagio. Romper esta idea de que cada uno hace una creación totalmente por su cuenta y de que, ¿cierto?, la firma y esta es mi creación absoluta y nadie más la puede tocar. Y usando todas estas ideas, cuando empezamos a trabajar de esta forma, nos damos cuenta de que las cosas nunca paran de cambiar. Cuando estamos trabajando juntos y colaborando, nos damos cuenta de que vamos aprendiendo y las cosas van cambiando a medida que vamos avanzando. Y los diseñadores tienen el tremendo desafío, los arquitectos también, de crear cosas que muchas veces están pensadas para durar mucho tiempo. Entonces tenemos que hacernos cargo de que están hechas para durar, ojalá, décadas y ojalá siglos. Y por lo tanto, ¿cómo deben cambiar? Hoy día en Chile estamos discutiendo fuertemente una nueva constitución, ¿cierto? Una nueva constitución que esperamos que sea la constitución perfecta, y la constitución perfecta no va a existir. Y así como esta no es la primera constitución, tampoco puede ser la última. Y por lo tanto, tenemos que diseñar esta constitución, por hablar, usar un ejemplo cualquiera, para que esté en constante cambio. Hoy día hay autos que se están diseñando para estar cambiando. Hoy estamos diseñando ciudades que se van adaptando. Yo trabajo con datos y con clientes en ciudades inteligentes, donde los arquitectos están viendo de que vamos generando datos de forma constante todos los días, que ahora están pensando sus diseños arquitectónicos para decir, ojo, no nos podemos casar con un acceso porque probablemente vayamos entendiendo que el uso es distinto. No nos podemos casar con una forma de transporte porque quizás va a cambiar la forma de transporte en el futuro. Entonces, tenemos que pensar en diseñar, no sé, un libro, un auto, un edificio, un producto, un servicio, como algo que está constantemente cambiando. ¿Por qué? Porque está constantemente cambiando, podemos garantizar o asegurar esta duración en el largo plazo. Entonces, obviamente, yo tengo una visión muy optimista de la tecnología y solo quiero cerrar diciendo de que cualquier cosa negativa que se le pueda poner a tecnología no es culpa de la tecnología en sí, sino el uso que le damos, como el plástico. Inventamos algo que es higiénico, limpio y que puede durar siglos y sin embargo le damos un uso desechable. El problema no es el plástico, es el uso que le damos. Y es importante que aprovechemos esta herramienta para el potencial que tiene. Muchas gracias y seguimos en la interacción. Creo que ahora dejo a la Delfina, si no me equivoco. Sí. Muchas gracias, Leo. Bien interesante como esta idea de diseñar, de frente a qué diseñar hoy, diseñar desde la inteligencia colectiva. Diseñar para compartir, para modificar, y eso asume un cambio en la estructura de propiedades, diría yo. Y por último, diseñar para un cambio constante, como tres ideas fuerza respecto de qué significa diseñar hoy en el contexto de las plataformas digitales. Bueno, y ahora tenemos a Delfina.
Así que me callo. Gracias, Nicolás. Gracias, Leo. Bueno, para generar ese cambio, yo hoy les quiero exponer brevemente una visión crítica de las plataformas digitales y les voy a hablar un poco del potencial rol de los diseñadores en la era digital. Voy a partir por indicar que la tecnología no es apolítica. Actualmente existe esta creencia de que innovaciones digitales solo tienen efectos positivos y que la tecnología y conectividad nos hace la vida mejor y más fácil. Esa es como la retórica clásica de todas estas innovaciones digitales. Por eso hoy en día más que nunca es fundamental objetar y desafiar la percepción de que los sistemas algorítmicos son intrínsecamente éticos, democráticos, prosociales, innatamente inclusivos e incluso despolitizados. Una consecuencia de la inteligencia digital es que estamos siendo evaluados, censados y seguidos por estos algorítmicos. Un concepto importante a considerar es el capitalismo de vigilancia, o en inglés este concepto se llama surveillance capitalism. Es un término usado por Shoshana Zhukov y esto se refiere a la traducción de la experiencia humana como materia prima de datos del conocimiento y del comportamiento humano. Este conocimiento puede resultar en el control y configuración de nuestro comportamiento. Por lo tanto, es muy importante tener claro la transparencia en estos sistemas tan inteligentes y este desnivel de poder que tenemos, ya que estos algoritmos saben absolutamente todo sobre nosotros, sin embargo, estas operaciones están diseñadas para ser incomprensibles para nosotros. Les voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, la aspiradora Roomba, que muchos de ustedes pueden tener en sus casas, puede estar aspirando mucho más de lo que ustedes piensan, ya que tiene el potencial de revelar estilos de vida muy detallados y sus patrones de comportamiento. Como un artículo del New York Times indica, Roomba tiene el potencial de compartir los datos y el mapeo de su casa con Amazon, Apple o Google, impulsando publicidad dirigida y también combinando sus datos con los de muchos otros hogares. Otro ejemplo, por ejemplo, es Aristotle, un monitor de niños de Mattel, que fue marketeado como capaz de calmar a las guaguas y de reforzar los buenos modales. Entre otras de sus funciones, Aristotle canta canciones, lee historias y le enseña lenguajes. Por lo tanto, los niños quedan completamente a cargo de estos monitores que hablan. Y esto yo potencialmente encuentro muy, muy nocivo, ya que se le transfiere esta capacidad de educación y de el care a estas máquinas inteligentes cuando los cerebros de estos niños y la emocionalidad y cognición están siendo desarrollados en una etapa fundamental. Este producto fue notable porque el Senado de Estados Unidos lo sacó del mercado luego de una gran campaña de personas que abogaban por la infancia y sobre todo por una infancia sin comerciales. Por lo tanto, estos son un par de ejemplos de cómo objetos, ya que la gran mirada de hoy es la función del diseño, se conectan con los sistemas digitales y tocan problemas sociopolíticos. Otra idea importante de rebatir es la creencia de que la digitalización en general conlleva una vida mejor. En inglés la palabra es better, y si ustedes se fijan en estas innovaciones, específicamente Silicon Valley, better está en casi todas sus marketeos de los productos. Pero es importante notar que a pesar de que el concepto mejor es una palabra usada popularmente, mejor no tiene un significado definido. Mejor es algo preferible o de mejor calidad, por lo tanto se basa en un sistema de valores y formas de ver el mundo. Acá les voy a decir una frase de Eric Schmidt, el CEO de Google. Él dice que la tecnología no se trata de software y hardware, hoy en día se trata de capturar y usar una ilimitada cantidad de data para hacer el mundo mejor. Ese mejor de Google perfila a los consumidores y almacena datos de comportamiento. Cada vez estos datos de comportamiento son más cercanos a nosotros. Con todo lo que son los wearables, se toma mucha información de nuestros cuerpos. Con el smart home hay una ilimitada cantidad de información de la casa y también con los smart cities hay información de la ciudad, y lo cual tiene el potencial de conllevar al control y además al consumismo. De manera similar, los políticos chinos que hicieron el sistema de crédito social basado en medir el comportamiento en el cual se da puntos para otorgar servicios es promovida como la creación de un mejor sistema social. Por lo tanto, yo encuentro que los diseñadores de hoy tienen que contestar dos conceptos fundamentales. Uno, que es inteligencia, y dos, que es el mejor. Y para esto siempre es importante volver a los valores y formas de ver el mundo. Por lo tanto, es importante entender que a pesar de los innumerables beneficios de las tecnologías digitales, estos generan también una gran serie de vulnerabilidades y problemas sociopolíticos asociados. Al suponer que la tecnología es neutra y objetiva, asumimos erróneamente que el sesgo es imposible. Por lo tanto, esto resulta en pasar por alto potenciales impactos éticos sociopolíticos y también conlleva al reduccionismo humano. Los impactos del giro computacional están muy lejos de ser triviales, en un modo de gubernalidad sin precedentes.
Por lo tanto, acá es importante considerar, y esto es importante para diseñadores como programadores, los sesgos algorítmicos pueden ser no intencionales, sin embargo tienen negligencias y impactan a la sociedad de manera muy significativa. Por lo tanto, existe la importante interrogación de cómo ese mejor hoy en día se refleja, por ejemplo, en sostenibilidad de materiales, en servicios digitales, cómo esto se refleja en sistemas más éticos, cómo esto se refleja en igualdad y cómo esto se refleja en aumentar la diversidad que hoy día necesitamos. Por lo tanto, es muy importante poner esta ecuación de inteligencia también, cosa que los diseñadores hoy en día tienen que considerar, que es todo el e-waste que se genera por producir estos objetos inteligentes. Todo de dónde se extraen estos productos, la cantidad de plástico que se usan, la durabilidad de los productos, y esto es algo que, y yo lo veo con muchos de mis alumnos, que es muchas veces ignorado porque prevalece esta idea de la conectividad. Otro aspecto importante para los diseñadores es que en términos de usabilidad, estas innovaciones digitales, inteligentes, pueden dar también lugar a fallas de software, lo que hace que incluso los objetos más simples sean inutilizables, pueden guiarnos a objetos spam, a robo de identidad, a fraudes, a objetos peligrosos e incontrolables, de controlar análogamente, y también emergentes e incomprensibles comportamientos. Los objetos se encarecen además con toda esta inteligencia, son más frágiles, se ponen quisquillosos, desobedecen. Por lo tanto, es importante que si diseñadores quieren crear objetos inteligentes, evalúen no solamente todas las repercusiones sociales que esto genera, sino que además, en términos físicos, entiendan los problemas que esto puede generar en la vida diaria y medioambientalmente. Como mencionaba anteriormente, hay grandes problemas sociopolíticos, a pesar de la presentación políticamente agnóstica, la tecnología no es neutra, tiene el potencial de perpetuar viejas jerarquías o de implementar o imitar sesgos humanos, entretejiendo discriminación, desigualdades y prácticas no democráticas. Todos ustedes vieron lo que pasó con Facebook y Cambridge Analytics. En este caso queda claro cómo una plataforma digital es capaz de influenciar un proceso electoral basado en el conocimiento detallado de los usuarios. Otro ejemplo incluye el resultado de un concurso AI de belleza, donde los algoritmos se basaban en resultados anteriores, donde casi siempre han ganado personas blancas, por lo tanto existió una gran discriminación a los exponentes de piel oscura. O por ejemplo, cuando Tai, el chatbot de Microsoft, generó tweets citando a Hitler o apoyando a Trump. En el caso de las plataformas digitales aplicado a ciudades inteligentes, cabe destacar lo que pasa en Xinjiang. Alrededor de 1 millón de personas de minorías étnicas musulmanas están siendo recluidos actualmente en un campo de internación gracias al seguimiento implementado por este modelo de ciudad inteligente. Y acá vuelvo a esta idea de qué es una ciudad mejor y qué es una ciudad inteligente. Y volvemos acá al tema de valores y de visiones que se aplican. Pero viniendo de todos estos ejemplos que pueden ser un poco negativos, quiero dar un muy buen ejemplo del cuestionamiento de inteligencia aplicada a un caso de Smart Cities y este Sidewalk Labs. Este es un proyecto de Google y Alphabet en Toronto. Eric Schmidt, again, de nuevo, este CEO de Google, se refirió al proyecto como el sueño de que alguien le diera a Google una ciudad. La gran promesa consistía en hacer la vida más fácil, barata, feliz, prioridades a peatones, bicicletas, autos autónomos, robots que despachen el correo, espacios adaptables, abastecimiento por microred. Si ustedes se fijan en los renders, son muy amigables. Pero el gran problema aquí era la poca información de cómo esta data va a ser usada para la vigilancia y qué iban a ganar los ciudadanos en estar arriba de todo este sistema inteligente. En ese sentido, en Toronto esto conllevó a una gran revuelta social con un movimiento que se llamaba Block Sidewalks, donde los ciudadanos se movilizaron y finalmente frenaron el proyecto hace como unos 6 meses. De hecho, Google se retiró del proyecto. Y acá quiero mencionar un par de preguntas que los ciudadanos le hicieron a Google. ¿Cuál es la visión de la ciudad para las ciudades inteligentes? ¿A quién beneficia realmente Sidewalks en la última instancia? ¿Son las empresas que quieren aprender cómo las personas interactúan con los espacios físicos? ¿Esto a quién se le dará? ¿A los gobiernos, a los inversores inmobiliarios o a los ciudadanos? ¿Quién va a controlar y tener acceso a los datos por estos sensores? ¿Quién controlará la plataforma Sidewalks? ¿Son los residentes, la municipalidad, Google? ¿Qué procesos de protección de privacidad se seguirá para garantizar que los datos recopilados sean anónimos? ¿Y cómo se van a rastrear los movimientos de personas en este espacio, especialmente los marginados y las personas sin hogares? Acá es importante decir que muchas veces en estas discusiones de Smart Cities se habla de citizens, pero algo muy genial que salió de esto fue como, bueno, y todas las personas que ni siquiera son citizens, ¿cómo estas personas van a ser mapeadas y cuáles son las repercusiones que van a tener por este monitoreo de las tecnologías?
Finalmente, al entrar un poco más al territorio de diseño y plataformas digitales, un concepto importante de mencionar es el tecnosolucionismo, definido por Morozov como la tendencia a crear soluciones tecnológicas en respuesta a cada problema y para problemas que realmente no existen. Es decir, la tendencia a solucionar rápidamente un no problema o una situación compleja con una tecnología. Nuestros hogares, cuerpos y ciudades no son un computador y la tecnología no es apolítica. Por lo tanto, hay un gran riesgo en no cuestionar esta inteligencia y en tratar de solucionar todo aspecto con una solución digital. El paradigma digital actual, además, es atractivo porque enmarca el desorden y la complejidad de la vida urbana como programable y sujeto a un orden racional. Pero como todos sabemos, nuestras vidas son más complejas. Esto parece una verdad muy obvia, pero está siendo desafiado por tecnólogos y políticos que hablan como si nuestras vidas se pudieran reducir a una algoritmización de ella. Por lo tanto, aquí es importante preguntar si estos parámetros son los más adecuados para evaluar y afectar nuestros cuerpos, hogares y ciudades, y preguntarse quién los diseña y cómo. Para concluir, quiero dejar claro que los valores y políticas detrás de esta inteligencia digital transforman la manera en que pensamos, entendemos y que vivimos. Cuando la inteligencia digital está integrada en la vida, es fundamental entrar en un nuevo paradigma. Es importante encontrar formas de guiar las plataformas digitales en otra dirección y repensar las premisas y prácticas que estamos habituados. Todavía hay un trabajo crítico por hacer, visualizando futuros alternativos, y para esto necesitamos una visión más comprensiva, transparente y con principios no discriminatorios. Y termino con esta última idea, que es: acá el diseño juega un rol fundamental, respondiendo a los nuevos desafíos, tiene el potencial rol de impactar y estimular la imaginación política y cívica del desarrollo de nuevas tecnologías digitales, considerando estas repercusiones socioético-políticas y el aspecto ambiental que recién mencioné del gran uso de materiales y uso electrónico de minerales que son muy discutidamente mined. Así que con eso yo termino mis 10 minutos. Muchas gracias, Delfina. Muy interesante tu perspectiva crítica. Creo que me quedo con esta idea que ya vamos a llevarla a la conversación. Mucha información asociada como a los desafíos que presenta, digamos, lo que llamaste como el contexto sociopolítico de la economía de plataformas o inteligencia digital que le llamaste. Me parece muy interesante esta idea de contrastar esta promesa que tiene Internet un poco de lo mejor y cómo ese concepto de mejor o preferible en el fondo asume un sistema de valores. Bien interesante pensar para el diseño, para los diseñadores o para la práctica del diseño, ¿Qué es ese sistema de valores? ¿Qué es eso preferible que estamos diseñando? Bien interesante, y vamos a seguir con eso en la conversación. Ahora viene la intervención de Claudio. Hola. Exactamente. Gracias por la invitación, primero que todo. Cuando me invitaron a conversar hoy, me acordé de la última vez que hablé ante una audiencia mayoritariamente de diseñadores. Y eso fue, no sé, ahora un año y medio, quizás 2 años atrás. Bueno, el tiempo es súper relativo en estos días, ¿no? Y fue en la quinta región. Y me acuerdo que en la ronda de preguntas, una de las primeras preguntas la hizo una miembro de la audiencia. Y la pregunta que nos hizo los que estábamos en esa mesa redonda era muy sencilla. Y era una pregunta clave. Y que, de hecho, en mi opinión, da para un set de conferencias completas, ¿no? Y que excede, de hecho, esta conversación, pero quería recordarla para poder comenzar a hablar y compartir un par de las ideas que tengo para hoy. La pregunta era muy sencilla, y era si es que creíamos o no que el mundo era mejor después de saber, ¿no?, cómo habían avanzado las tecnologías digitales en los últimos 5 años. Y claro, yo no recuerdo exactamente qué fue lo que respondí en ese momento. Probablemente algo un poco vago, esquivando el bulto, ¿no? Que no diera cuenta de la impresión que me dio. Probablemente recibir una pregunta con ese peso, ¿no? Pero la pregunta vuelve a mí. Y la pregunta ha vuelto a mí en reiteradas ocasiones y cada vez que he tenido que pensar y trabajar, ¿no?, en las preguntas que un poco algunas de ellas ha planteado hace algunos minutos atrás Delfina. Y sobre todo vuelve la pregunta a mí cada vez que miro cómo muta, ¿no?, a toda velocidad esta tecnología digital, al mismo tiempo cuando veo cómo muta y cambia a toda velocidad nuestras propias interacciones con la tecnología digital, o cuando me asombro por algún nuevo desarrollo, o cada vez que me molesto también por la manera en la que estas cosas se han ido colando en nuestras vidas sin permiso, en algunos casos.
Y la pregunta que me hago yo para poder responderme esa primera pregunta tiene que ver si es que con cómo nos imaginábamos en los 90, fines de los 90, 2000, la manera en la cual Internet iba a mutar, ¿no? Y me he tratado de poner en ese lugar de nuevo, ¿no? Ustedes probablemente son más jóvenes que yo. Pero cuando recién empezábamos a tener nuestras primeras escaramuzas en Internet, algunos de nosotros, o la gente de mi generación, a fines de los 90, principios de los 2000, nos imaginábamos algo muy diferente. Y sin tener el más mínimo afán revisionista, en esa época muchos de nosotros estábamos, como se dice vulgarmente, arriba de un pony. Y casi literalmente nos imaginábamos en una gran y hermosa tabla de surf, sobre la que avanzábamos con una mezcla de asombro, sorpresa y excitación, arriba de algo muy maravilloso, que avanzaba a toda velocidad hacia un lugar hermoso, hacia un lugar donde cada uno podía ser quien quisiese, por ejemplo. Un territorio que se construía a mano, que se construía de hecho con herramientas abiertas y open source, y ajeno a las odiosas molestias de lo cotidiano. De hecho, de alguna forma, ese mundo que nos imaginábamos, esa tabla sobre la cual estábamos, es parecida a lo que comentaba Delfín hace un rato atrás, y hay una, de hecho hay una banda de rock que se llama We Were Promised Jetpacks, que un poco da cuenta de ese problema, ¿no? Nos prometieron que en los 2000 íbamos a poder transportarnos en las ciudades a través de cohetes en nuestra espalda, pero la verdad lo que nos dieron fueron empresas tecnológicas que básicamente... su valor está dado por la información y los datos de nosotros mismos, ¿no? Es una promesa quebrada en algún sentido, que me parece a mí muy importante poder conversar el día de hoy cuando hablamos del diseño y sus implicancias desde el punto de vista de políticas públicas y gobernanza. Bueno, y en esa misma época, ¿no? Esos fines de los 90 y principios de los 2000, también era, si uno lo piensa, Chile era un país bien peculiar, ¿no? Eran años bien tumultuosos. Nos creíamos cuentos del desarrollo, avanzábamos, ¿no?, hacia un nuevo país nuevo, de hecho, que construíamos en base a la igualdad, ¿no? De hecho, el gran conflicto que había en la época era entre si es que íbamos a crecer con igualdad, si es que íbamos a estar mucho mejor, versus un llamado que ha envejecido bastante mal en esta época, que es por el cambio, ¿no? Viva el cambio, como los dos paradigmas políticos, ¿no?, sobre los cuales construíamos este país al cual vivimos hoy día. Entonces, en ese marco, hemos llegado a la Internet que tenemos hoy día y a las tecnologías digitales, más en general, que tenemos hoy, donde en los últimos, yo diría, 2-3 años había un muy importante avance respecto a entender mejor, ¿no?, todos nosotros, cómo funciona hasta la economía de la Internet. Y nos hemos dado cuenta de que el negocio de la Internet está basado fundamentalmente, estoy obviamente haciendo brochazos muy gruesos acá, no es necesariamente la publicidad, ¿no?, sino que es la vigilancia. Y eso requiere, eso tiene parece ser una distinción muy específica, pero tiene efectos muy importantes, ¿no? Porque no es que las tecnologías, las plataformas de tecnologías digitales hoy día se financian en torno a vendernos productos que podríamos o no querer, sino que se financian en torno a utilizar, ¿no?, esa tecnología digital y esos datos y la información que entregamos con y sin consentimiento para efectos de poder perfilarnos y eventualmente hacer algo con esa información de la cual no tenemos ningún control. Y la segunda premisa respecto de este Internet, que es algo que también quería poner sobre la mesa, es que la verdad es que a esta altura del partido no sabemos, ¿no?, con precisión, no lo sabe nuestro gobierno, no lo sabemos nosotros, no lo sabe nuestra familia, no lo saben nuestros parlamentarios, cómo funciona la tecnología, ¿no? En términos de que la tecnología digital muchas veces es visto como el código, ¿no?, solamente con una de las capas que sostiene esta estructura regulatoria, ¿no?, la parte del código, la parte del desarrollo de ciertas tecnologías, cuando la tecnología digital no descansa solamente en eso, ¿no? La tecnología digital supone, ¿no?, una idea, supone una idea de mundo, supone un sistema de valores que se ve traducido, ¿no?, a estos productos que hoy día denominamos como tecnologías digitales. Y por tanto, entender cómo funcionan estas tecnologías, para mí al menos, es un elemento fundamental para poder imaginarnos un diseño que avance en el interés público, que es lo que voy a comentar en un minuto más, ¿no? Y lo tercero, diría yo que es importante, que quería poner sobre la mesa para que conversáramos, es esta idea, que lo mencionó muy a la pasada también Delfina, que es la idea del determinismo, ¿no? Hoy día, cuando uno de los grandes triunfos que tiene, me parece a mí, este capitalismo tardío en el cual vivimos, es que nos impide imaginarnos algo distinto,
¿no? Este mundo en el cual vivimos nos ha quitado la oportunidad de poder soñar, para ser bien naif, ¿no? en la utilización de las frases que tengo, de poder imaginarnos algo diferente a lo que ya tenemos, poder imaginarnos plataformas tecnológicas que funcionen con lógicas diferentes, poder imaginarnos políticas públicas digitales que avancen más allá, digamos, de los intereses de determinadas compañías, empresas o productos, ¿no? Y me parece que esa idea, ¿no? De que nos ha planteado el postcapitalismo, de que está todo dicho, de que no hay más que hacer, sino que tenemos solamente lo que podemos hacer es mejorar ciertos deltas, ¿no? De problemas, básicamente es uno de los problemas fundamentales que tenemos hoy día para poder imaginarnos algo distinto, para poder diseñar infraestructuras digitales que avancen en otras direcciones, ¿no? Y aquí me conecto de nuevo con cosas, perdón que te cite tanto, Delfina, pero con cosas que ya mencionaron hace algunos segundos atrás mis compañeros, como que tienen que ver con cómo se construyó este Internet, a quiénes representan, ¿no? Esas construcciones digitales con las cuales vivimos día a día, qué valores existen en el momento del diseño de esas infraestructuras y de esos productos, ¿no? Son preguntas fundamentales e importantes, y que con esto voy cerrando, que me llevan a plantear la pregunta al resto, a todos ustedes, respecto a si es que es esta la Internet, que la mejor Internet, o la única Internet, o la única tecnologías digitales que podemos construir, ¿no? Si es que son estas los únicos paradigmas sobre los cuales podemos construir estas plataformas que nos permiten comunicarnos, trabajar, relacionarnos e incluso amar a distancia y mediados por tecnología, ¿no? Y por tanto, me parece a mí que esta posibilidad de imaginarse un Internet, de imaginarse la construcción de un futuro, de un imaginario, de valores, productos y servicios, es una pregunta fundamental para el futuro y para las próximas generaciones, me parece, ¿no? Y aquí viene un poco, con esto voy cerrando, una de las provocaciones, que me parece que uno de los desafíos más importantes y más bonitos que tiene el mundo del diseño hoy día es plantearse en estas categorías, ¿no? Es plantearse en un momento anterior, ¿no? Al diseño de los productos y pensar en cuáles son los valores que esos productos que estamos construyendo colectivamente se ven reflejados, ¿no? Y construyen, por tanto, un mañana y un imaginario sobre el cual las nuevas generaciones, digamos, van a tener que sobrevivir y relacionarse, ¿no? Y me parece a mí que un elemento fundamental tiene que ver con lo que denominaba recién, que es el interés público, ¿no? Con esto voy cerrando. Me parece que hay una pregunta importante respecto de cuál es el rol que el diseño tiene para la construcción de productos que estén pensados no solamente en el interés privado, que estén pensados no solamente en el lucro de determinados actores, sino que estén pensando en la construcción de una sociedad, ¿no? Diferente, que estén pensados en un set de valores distintos que nos avancen en una sociedad más igualitaria, más justa y más diversa. Por tanto, la pregunta que les planteo a ustedes, ¿cuáles son entonces esos valores o cómo es que llegamos a construir una tecnología digital diferente? Cierro ahí. Gracias, Nico. Muchas gracias, Claudio. Aquí estamos de vuelta. Para que nos veamos todos. Ahí estamos todos. ¡Uf! Tremenda conversación, hartos temas. Como a modo de resumen, estaba tratando de armarlo, como partimos con Leo haciendo un llamado como para diseñar desde lo colectivo, diseñar para el cambio constante y con una lógica distinta de la autoría, muy en la lógica que tú mencionaste, Leo, desde una dimensión del optimismo, de qué es lo que nos entrega, las posibilidades que nos entrega esta nueva plataforma. Luego, Delfina cuestionando esta idea de que nos prometen las plataformas de que son para mejor y qué es lo que esconde o qué es lo que entrega ese concepto de mejor, pensando que se asume un sistema de valores. Y luego Claudio haciendo esta invitación a que eso mejor, diría yo, aquí le estoy poniendo mi cosecha, pero esta idea de para dónde vamos, en el fondo también es un problema de diseño, en el sentido de que el llamado que haces tú, Claudio, a imaginar cuál es esta Internet que tenemos, desde dónde la construimos, hacia dónde avanzamos. Me gustaría partir con una primera pregunta, como bajando un poco estos temas. Nos acompaña acá, déjame mirar aquí, Darío Holguín, que es director del INACAP, y nos dice, súper interesante entender el diseño, incorporar la formación del diseño con base tecnológica, y para ellos ha sido de gran utilidad esta dimensión, esta cultura maker que le llaman él. Me gustaría partir desde ahí complementando esta cultura del hacer, ¿no? Con esta perspectiva como más
ética, diría yo, más desde la visión, más desde cómo posicionamos el hacer en el contexto actual que planteó Cristina y Claudio. ¿Qué sugieren ustedes o cuáles son sus ideas respecto de, si tuvieran que hablar a los estudiantes de diseño, a quienes se están formando hoy día, a quienes son los protagonistas, digamos, de esta cultura y economía, cómo complementar esa formación, digamos, con las problemáticas que ustedes han planteado? Leo, dale. Bueno, primero partir con de decir de que me ha parecido tremendamente alucinante este panel. Creo que es súper inspirador. Creo que las preguntas, las interrogantes, los temas que plantea Delfina y Claudio, justamente lo más importante de todo, hoy día tenemos que educarnos, tenemos que saber cómo funcionan las cosas que estamos usando, ¿cierto? El gran peligro de la ignorancia es que saltamos al tiro a decir que todo es malo, de que todo es una amenaza y que todo es una conspiración, simplemente porque no sabemos. Entonces es súper importante que sepamos cómo funcionan las cosas para que corrijamos las cosas que hay que cambiar y vamos a promover las cosas positivas que hay. Yo fui durante mucho tiempo parte del miembro fundador del Santiago Makerspace, el primer espacio, ¿cierto?, como de fábrica de inventores que le llamábamos. Entonces la cultura maker es algo que me fascina y que promuevo mucho. Yo creo que la única forma de aprender, para conectarlo con lo que estaba diciendo, es haciendo. Tú solo puedes entender, ¿cierto?, cómo funcionan las cosas cuando quieres crear algo. Cuando quieres crearlo, te ves obligado a aprender, a investigar, ¿cierto? Se habla mucho del design thinking, el proceso natural de los diseñadores es partir investigando. Tú no puedes llegar y diseñar un auto, una silla, un libro, un algoritmo, ¿cierto?, sin entender cuál es la finalidad. La pregunta de la Delfina era buenísima: ¿qué es mejor? Por eso yo, por ejemplo, en mi intervención, cuando hablaba del beneficio de la ley de grandes mundos, hablo de cuál es la respuesta ideal. Porque mejor es absolutamente subjetivo dependiendo de quién le estás preguntando. Pero volver a reforzar de que es súper importante entender de que estos no son problemas inherentes de la tecnología o de las herramientas mismas. Creamos un modelo totalmente descentralizado como es la Internet, que está hecho para que nadie lo pueda controlar. El gobierno chino jura que controla tu Internet, no lo controla, tú vas a China y todo el mundo usa Twitter, Instagram, YouTube, por mucho que el gobierno chino lo bloquee, simplemente con usar una VPN. O sea, la Internet tiene la gracia de que es incensurable. Y luego es bien alucinante. El problema es que construimos sobre la Internet modelos totalmente centralizados, ¿cierto? Los Facebooks, como decía la Delfina, los Facebooks o los Google, ¿cierto?, plataformas que concentran estas torres de marfil sobre una plataforma totalmente descentralizada. Afortunadamente, vuelvo a insistir en la ley de los grandes números, a medida que vamos aumentando los niveles de participación, a medida que vamos aumentando más gente entrando en estas redes, y estas redes dejan de ser controladas por pocas personas, podemos lograr cambiarlo. Es súper importante, durante muchos años, lamentablemente se empujó el desarrollo de algoritmos sin preocupación en las implicancias. Yo trabajo con inteligencia artificial y tengo la suerte de participar en el Consejo Asesor del Banco Interamericano del Desarrollo en una iniciativa que se llama FairLAC, promoviendo un uso ético y responsable de inteligencia artificial. Y lamentablemente somos muy pocos los que estamos enamorados de los datos y demostrando de que podemos, por ejemplo, generar datos para ciudades inteligentes de forma totalmente anónima y genérica, sin rastrear los individuos, sin hacer identificación biométrica. Pero lamentablemente está este miedo, esta ignorancia, ¿cierto?, de que la seguridad y la vigilancia es lo más importante. Entonces, todos tratan de empujar datos hacia vigilancia, hacia rastrear individuos, hacia poder obtener la mayor cantidad de datos personales. Y lamentablemente, la regulación no nos acompaña demasiado. Entonces, lo único que vamos a hacer es, en iniciativas como esta, hacer que más personas nos enteremos, nos informemos de lo que está pasando, para empezar a exigir y votar o participar de la forma que podamos para que se empiecen a cambiar y que empecemos a implementar este tipo de políticas, porque hoy día los pocos que estamos persiguiendo un uso ético y responsable de inteligencia artificial estamos yendo más allá de lo que la regulación exige, porque la regulación es muy vaga, realmente protege muy poco a las personas hoy. Gracias, Leo. Delfina, Claudio. Yo quizás voy a dar una mirada un poco más de pedagogía y también lo que me pasa a mí con los estudiantes y cómo yo también intento forjar esta idea. Yo creo que es muy importante que los estudiantes empiecen a pensar en sistemas, no se queden solamente con el producto, porque si no entienden internet, no entienden de dónde estas cosas vienen creadas y no entienden estas cosas terminan, es difícil tener esta mirada crítica. Entonces yo creo que para los pedagogos de los diseñadores es importante empezar a desarrollar el pensamiento sistémico, y ahí viene un poco de toda esta idea como de cibernética. Es importante que los estudiantes desarrollen una mirada crítica, que no tomen nada por sentado, porque si no, terminamos un poco con lo que dijo Claudio, es un pequeño fix o un update, y quedamos como en la misma visión. Y para eso creo que el tercer elemento es esta idea de promover que los estudiantes
tienen la capacidad y deben promover la capacidad de imaginarse futuros radicalmente diferentes. Y como dijo Leo, Internet promueve toda esta flexibilidad. Es cómo usamos esta flexibilidad con diferentes visiones, bajo qué modelos y con qué parámetros. Y para mí todo eso tiene que venir mucho antes de la creación del producto. Por lo tanto, yo soy de esas personas que creen que es muy importante entender dónde está parado y ver de dónde vienen las cosas y analizar críticamente las consecuencias antes de generar la solución o propuesta. Si no, para mí eso siempre termina con una visión un poco reducida al asunto cuando uno habla de Internet que da para tanto y que se relaciona con tantas problemáticas, un poco como mencioné en mi charla, con desigualdades, con la no democracia y con cosas quizás orientadas en general mucho a la empresa y no prosocial o a la parte cívica. ¿Puedo decir algo, Nico? Sí, hay algo que comenté muy a la pasada en lo que dije que está asociado con esto, ¿no? Y que tiene que ver con la aproximación que tenemos a trabajar con la tecnología, ¿no? Y que uso digital. Y usualmente la tecnología digital es vista, como comentaba, como codear, ¿no? Como el trabajo, digamos, concreto en la construcción, digamos, de objetos digitales, por decirlo de alguna forma bien genérica. Y me parece que, si bien esa aproximación puede ser útil en algunos contextos, me parece que muchas veces puede caer en el error de evitarnos pensar en que la tecnología, no, incluso no digital, es una construcción humana, ¿no? Las tecnologías, cuando son construcciones que hacemos entre nosotros y que reflejan, ¿no?, una escala de valores y una forma de entender el mundo que tienen las sociedades que las construyen. O sea, el que Facebook sea Facebook no es culpa del señor Zuckerberg, es culpa del señor Zuckerberg y también de una serie de, digamos, de elementos de infraestructura, ¿no?, de formas de vida, de formas de entender, ¿no?, cómo relacionarnos, que se ve reflejada en la plataforma al final, ¿no? Entonces digo esto porque estas construcciones humanas muchas veces se nos olvida que lo son, y en parte porque por diseño muchas de estas cosas están construidas, piensan en los teléfonos, ¿no? Como, ¿se acuerdan de esa imagen de 2001 Odisea del Espacio, cuando del monolito este que aparece cada 20 minutos? Están construidas de esa forma, de hecho el iPhone se parece bastante a eso, ¿no? Claro, exactamente, gracias a mi modelo acá abajo está mostrando una imagen. se parece bastante a eso, ¿no? Y me parece que eso no es casual. Y la razón es porque están construidos, están diseñados esos objetos para que no tengamos ningún interés en cómo funcionan, que sean cajas negras, literalmente en algunos casos, que nos eviten poder pensar e imaginarnos cosas diferentes a ella, y por tanto se produce una deshumanización de esa tecnología. Se produce como una escisión entre estos productos humanos y los objetos, que me parece que es particularmente interesante darle una vuelta cuando pensamos desde la óptica del diseño. Porque están construidas para que no las entendamos, ¿no? Entonces me parece a mí que ese es un elemento que podría ser interesante también discutir. ¿Puedo agregar un Nico Maya odiar y después me voy a pegar patatas para la mesa? Pero hay algo súper importante que, tal como decía la Delfina, como decía Claudio, o sea, no hay que pensar estas cosas como cosas aisladas, ¿cierto? Como cosas simplemente que yo uso o que me afectan, sino que participamos, hay que diseñar como sistema, entendiendo cuáles son los inputs, ¿cierto? Las influencias y cuáles son los outputs, los resultados, para entender cuál puede ser el resultado deseado y no deseado. Pero al mismo tiempo, algo súper delicado, y la Delfina también lo tocó, con el tema de las poblaciones más vulnerables, ¿cierto? ¿Qué es un citizen y qué nivel de derechos y qué tal iguales son esos derechos? Es súper importante que el mundo del marketing, que fue de los primeros en empujar como el uso masivo de datos, y por eso Facebook está fuertemente pegado a eso, como decía la Delfina, Rumba, ¿cierto?, dimensionando tu casa y compartiendo eso para usos de marketing. El marketing obsesionó con esta idea de entender al usuario hasta el final. Así que diseñadoras, diseñadores, por favor, sáquense esa idea de que entender al usuario significa saber si es hombre o mujer, joven o vieja, por quién votó, ¿cierto?, cuántos niños tiene o todas esas cosas. Mientras más variables personalmente identificables le agregamos a una persona, más sesgos le agregamos al algoritmo. Como decía la Delfina, ese algoritmo que decía un concurso de belleza, si estábamos diciendo el color de piel de la mujer, al final iba a terminar eligiendo el color de piel. Cuando quizás ese algoritmo tiene que haber sido entrenado sin darle ningún elemento identificatorio sobre su origen racial o genético, sobre su edad, sobre su género. Entonces es súper importante que investigar y entender bien al usuario, el uso, el impacto, cómo funciona. Al mismo tiempo tiene que ser eliminando todos estos elementos, porque si no, todos los programas son generalizaciones. Todos los viejos son así, todas las mujeres son así, todos los hombres. Perfecto.
Mira, yo, ya, es bien interesante aquí para los que preguntan, estaba mirando que tenemos hartas preguntas del público. Está bien interesante lo que han planteado para los estudiantes de diseño. Tú partiste, Leo, con el tema de combatir esta ignorancia, informarse más, Delfina, con el tema y de los sistemas. Hay una pregunta que ronda, voy a hacer como una síntesis aquí de Sebastián, de Santiago, Carmen Gloria, de Osorno, Fabián, de Requinoa. Hay una pregunta sobre el poder, en el fondo, sobre el poder de los diseñadores. Entonces hay preguntas como, ¿cómo los diseñadores pueden empezar a ser actores claves en la toma de decisiones de cómo se regulan estas cosas? Hay una pregunta, voy a leer como algunas como para dar un tono al respecto. Hay otra que dice, en esta transformación económica y social, ¿cómo se puede ser parte de ella cuando no nacimos en la revolución digital? Quizás alguien pregunta acá un poco desde otra generación, ¿no? ¿Cómo uno se sobrepone a esa... A ese, como a esa división. O qué va a pasar en el fondo con las plataformas, qué va a pasar con los diseñadores cuando las plataformas en el fondo diseñan todo, cómo se diferencian los diseñadores cuando todos diseñan, cuando todos pueden hacen una pregunta acá, cuando todos pueden hacer todo vía internet, qué diferencia un diseñador profesional, por decirlo así, de otros. No sé, les tiro estas preguntas como que tienen que ver como con cómo aumentar la influencia del diseñador, cómo aumentar quizá esa agencia. Delfina. Yo, bueno, primero quiero un poco, dar un poco de luz a esa persona que habla un poco de la edad. Creo que la edad es algo fundamental hoy. Por ejemplo, yo cuando enseño a mis alumnos que no se tienen 19, yo trabajo en universidades de Estados Unidos, yo les hablo de la privacidad, para ellos la privacidad no tiene ningún valor. Por lo tanto, yo creo que, sobre todo gente de la posguerra, por ejemplo, saben la importancia de la privacidad y le ponen un gran valor. Por lo tanto, yo creo que hay una gran necesidad de incorporar también gente mayor, incluso, no sé, voy a moverme de eso, hablar de Tim Berners-Lee, que fue el que creó lo que es el Internet hoy en día. Él acaba de escribir una carta magna de, por favor, volvamos a los valores iniciales, o sea, reconstituir lo que fue esta inicial plataforma, que era expansión, o un poco como lo que decía Leo, esta flexibilidad democrática, que le da más oportunidades a otros, entre los que todos podíamos colaborar. Y todas estas son ideas que no son creadas por estas, ni por Google ni por Facebook, son ideas viejas. Por lo tanto, yo creo que si se integran estas visiones de personas que sí estuvieron y fueron capaces de ver y experimentar con sus propios ojos lo que fue estas plataformas, sin este postcapitalismo ni enfocado a este marketing o surveillance capitalism, creo que se pueden hacer grandes cosas. O sea que yo creo que hay un. Es muy importante traer de nuevo estas visiones, obviamente adaptadas al nuevo contexto y proponiendo soluciones al contexto actual, pero yo lo veo como, sí, como muy beneficioso. Y por otro lado, un poco respondiendo al rol de diseñador, no nos olvidemos que los diseñadores también fueron los que crearon, por ejemplo, Apple. Y el diseñador no tiene que ser hoy día visto como me quedo en esta última fase del UX, cuando todo está preplaneado y yo solamente me encargo de este último pedazo, sino que diseñadores también pueden estar involucrados en lo que es el diseño de servicio, como tú, Nicolás, sabes bien, o en strategy, y estas son decisiones que al final afectan toda la cadena de desarrollo. Por lo tanto, yo soy una gran creyente de que tienen muchas posibilidades de afectar los outputs en muchas maneras, no solamente con la parte socioética política, sino también en la parte ambiental de los productos que usan, cómo, cuándo son necesarios y también cómo evadir esta idea de generar estos productos tan tecnosolucionistas también. ¿Puedo decir algo sobre eso, Sí, Nico? dale. Yo respondo a esto siendo no, el menos diseñador de los tres, pero aunque me disfracé un poco de diseñador y bien, no sé si cacharon eso. Fue un. Dos cosas que quería decir. Uno es que respecto al punto que comentaba Delfina como de las percepciones de privacidad o las percepciones respecto a los derechos de nuevas generaciones, yo ahí tiendo a discrepar un poco, porque no se trata me parece a mí que depende cómo uno hace la pregunta. No, la construcción de la privacidad y la vida privada no es necesariamente lo que dice la ley de datos personales en Chile, digamos, o lo que eventualmente diga o no diga la regulación del país del que se trate, sino que tiene que ver con una serie de valores de nuevo, ¿no? Y son valores las cuales se han ido construyendo con el tiempo, no sé, por los derechos humanos llevan, no sé, pues son 80 años de historia, ¿no? Que se han ido construyendo de a poco y han ido como tomando distintas matices con el tiempo. Digo esto porque
Muchas veces, y digo que no estoy sugiriendo que tú hayas visto sugerido esto, Delfina, pero solamente para efecto de clarificarlo a la audiencia. Muchas veces está esta idea de que no tengo nada que ocultar, ¿no? Que es muy, muy propio de los 90, de los 2000, cuando se partió toda esta cuestión, ¿no? Como no tengo nada que ocultar, ¿no? Me da lo mismo que revisen mi correo, me da lo mismo, está todo bien que me hagan estos avisos, digamos, de vez en cuando, porque ¿qué tanto va a saber Google de mí? ¿Por qué podría estar interesado respecto de mis cosas privadas? Y de eso podríamos hablar en una conferencia completa, y feliz de eso, pero me parece que es una aproximación que ha sido súper reduccionista y ha servido para la construcción de estas plataformas de la vigilancia. Y lo segundo que quería repetir, ya porque estamos contra el tiempo, quería reenfatizar un punto que dije hacia el final de mi presentación y que ha sido tocado muy tangencialmente con las preguntas, que tiene que ver con esta idea del interés público, que suena muy vago, ¿no? Pero durante los 40 y 50, en Estados Unidos en particular, hubo una decisión clave para el desarrollo de los derechos civiles en Estados Unidos, que vino por parte de fundaciones privadas, en este caso de la Fundación Ford, en que decidieron construir, ¿no? Clínicas dentro de las escuelas de derecho para poder apoyar causas de interés público, ¿no? A priori, abogados e interés público son dos agua y aceite, ¿no? Son dos cosas que no se conectan entre sí. Pero esta fue una construcción deliberada, un diseño deliberado por parte de un donante muy importante en este caso, para poder construir una narrativa diferente. Me parece que hoy día estamos en un mundo, y bueno, los resultados han sido, digamos, están claros, hay casos en la Corte Suprema, se ha ido cambiando regulación, en fin, ha tenido eso fue muy importante como concepto, digamos, político, en su momento. Me parece que hoy día estamos en un momento también, dado el desarrollo de estas tecnologías digitales, en las cuales podemos hacer ejercicios parecidos desde otras ópticas, desde otras disciplinas, ¿no? Mirándonos entre nosotros, conversando abogados con diseñadores y techies, ¿no? Incluyéndolos en equipos desde el comienzo. Me parece que esos son uno de los puntos fundamentales que no solamente le competen a los diseñadores, sino que a todos nosotros, ¿no? Como integrarlos, ¿no? En procesos, como decía la Delfina, desde el comienzo, ¿no? Eso. Bueno, los últimos instantes que nos quedan solamente para responder esa pregunta, nos queda tanto tema, es que es tan profundo, desde la vigilancia, al final alcanzó a tomar sobre cómo se usan los metales que se minan para los productos, hay tantos temas que tienen que ver con cómo diseñamos pensando en el impacto, pero solo quiero cerrar diciendo un comentario sobre cuál es el rol del diseñador. Ayer la Apple hizo uno de sus grandes eventos, lanzó un montón de productos nuevos, ¿cierto? Con todas sus gráficas maravillosas. Lo que nadie sabe, porque no se puede contar, y lo que yo le voy a contar, sobre todo totalmente anónimo, es que hay un chileno que participó en ese diseño, y ese chileno diseñador no tiene título de diseñador, y terminó trabajando para alguien como la Apple en un evento que yo creo que todos los diseñadores del mundo les gustaría trabajar. O sea, al final, ¿quiénes son los diseñadores? Los que diseñan, ¿cierto? Yo no tengo un título universitario, yo tengo cuarto medio nomás, y por tanto, ¿soy menos algo o no? Porque no tengo un cartón o no. Al final del día podemos aprender habilidades de forma no tradicional y no estructurada, y al final el rol del diseñador es diseñar, tengas o no tengas el cartón, es ayudar a crear esta visión sistémica, como decía la Delfina, de productos, de servicios, de sistemas, y por tanto hoy día hay más oportunidad que nunca, y si hay más diseñadores que nunca, excelente, juntemos esas cabezas porque estoy convencido que vamos a poder lograr mejores resultados. Y Claudio también plantea la pregunta diciendo, bueno, este postcapitalismo pareciera que todo está hecho. Yo creo que los emprendedores no vemos ese mundo, vemos un mundo en carrera, está todo por hacer. Lo único que vemos es oportunidades. En este año de pandemia aparecieron infinitas oportunidades y cosas a resolver. El hecho por el cual en Chile hubo un estallido social, el rol del mundo de estallidos sociales pidiendo cambios, es porque hemos creado sistemas democráticos, ¿cierto? Que en realidad estamos dando representación por muy poco tiempo a muy poca gente con demasiado poder. Entonces sabemos que hoy día tenemos modelos democráticos que son imperfectos y están fallando en el mundo. Entonces sabemos que la base de cómo funciona el planeta tiene que cambiar. Todo lo que viene sobre eso también sabemos que está por construir. Y por lo tanto hay demasiado trabajo, no solo para los diseñadores, sino que para todas las profesiones y habilidades que hay, porque no puedo dejar de tener una visión optimista de que hay esperanza en que estamos viendo estos problemas y estamos trabajando para resolverlos. Ok, bueno, se nos hizo corto el tiempo. Le quería agradecer mucho por haber sido parte de este panel. También les quería pedir disculpas porque hicimos el link abierto y se metieron un par de trolls que los alcanzamos a sacar inmediatamente del chat de Zoom porque se escribieron unas tonterías. Pero fue maravilloso. Pero fue lo menor. Así que nada, pero quería decirlo. Quería agradecerles mucho. Yo creo que esta conversación da para largo.
Esperemos que podamos tener esta instancia de nuevo para poder seguir discutiendo. Y la charla va a quedar puesta en YouTube y en Facebook, y van a poder acceder a ella a través de metdeldiseño.cl. Los invitamos para que se metan a esa página, metdeldiseño.cl. Tenemos programas durante toda la próxima semana y la subsiguiente, una agenda bastante nutrida sobre qué significa diseñar hoy. Así que muchas gracias.